están creciendo con este sistema de juego, que a veces no, en fase defensiva nos formamos un 5-3-2, en fase ofensiva somos un 3-5-2, tenemos dos jugadoras por banda que son muy rápidas, como Rai y como Nerelis, sabiendo también que tenemos la baja de Michelle Romero. Pero quiero felicitar a Nerelis porque hizo de verdad un partidazo. Y teniendo dos puntas muy rápidas y con la baja de Mariana Spickmayer, también podemos buscar mucho la profundidad. No, ya sabíamos que Uruguay iba a ser un equipo bastante complicado, como nos complicó en Copa América. Aquí igual sabemos la identidad de Uruguay, que es un equipo muy luchador. Que no tienen mucho la posesión de balones, les gusta mucho ir a juego directo. Sabíamos que íbamos a encontrar dificultades. Gracias a Dios pudimos meter este gol para bloquear el marcador y de ahí salió un poco más fácil todo. Mare necesita tiempo, es importante que ella esté en cancha, que se siente otra vez una jugadora de la selección. Para mí era importante que ella volviera, que se sintiera esta jugadora también en el grupo, sentirse importante. Como la vi todavía que le falta, pero es importante que poco a poco ella pueda recuperar su ritmo, porque para nosotros es una jugadora importante. Sea Michelle que Mariana Spickmayer se lesionaron cuando llegaron, así que su llamada era para jugar. A diferencia de Camila Pescatore, que veo que es una jugadora importante también para nosotras, como lo es Sonia, queríamos ver y también darle la oportunidad de poder vivir una experiencia única como la de hoy. Y ahora estamos trabajando con ellas y Sonia está teniendo muy pocos minutos con su equipo nuevo. Sabemos el problema que tuve y a poco espero pueda volver a estar al 100%. Ustedes saben que Dayana es una jugadora importante. Mi decisión de la alineación principal que fue poner a la Pola, Bárbara Flores, por la altura, porque sabíamos que jugaban mucho el balón arriba. Entonces, solo por eso pensé de poner a la Pola y no a Dayana, pero vi que también con una tarjeta amarilla la Pola podía dejarnos en 10. Pero yo tengo mucha seguridad, mucha confianza en Dayana porque siempre ha dado lo máximo. Bárbara Olivieri ha estado un año fuera de la selección. Nosotras empezamos a trabajar con este sistema de juego, el 5-3-2, y realmente Bárbara está conociendo este sistema estos 3 días. Entonces, era justo y porque había gente como Paula Villamizar que he visto que ya vienen trabajando conmigo este sistema de juego en el centroamericano, quise seguir con ellas porque le tengo muchísima confianza. Y igual con Dana, sabemos la calidad de Dana, sabemos la jugadora que es, ella puede hacer sea el trabajo físico, el trabajo técnico. Creo que Dana es una jugadora diferente que la demás, porque sabemos lo que es, pero sin quitar nada a nadie, porque toda la jugadora, Dana necesita el equipo necesita Dana. Bueno, tuve solo pocos minutos, pero me gustaría más hablar de los entrenamientos que ella ha tenido con nosotros. Creo que es una jugadora que puede estar con la selección, es una jugadora que me gusta mucho por la intensidad que da y con el sistema que juego en este momento, con 3 de medio campo necesitamos mucha intensidad y ella creo que no la puede dar.